buenos días. Ahí está, es el tirador, el gatillero que tiró contra David Ortiz. Los demás apresados junto a él son en total 6 personas, 6 hombres, hasta el momento detenido por la Policía Nacional, que ayer en una rueda de prensa conjunta con la Procuraduría General de la República daba a conocer los detalles de una operación que sigue en marcha. Han dicho que siguen las investigaciones. Hay dos personas, una persona prófuga que fue identificada, pero hay otras dos que también serían buscados. Dicen que siguen investigando. Este es el prófugo, Luis Alfredo Rivas Clase, que habría manejado el monto económico, 400 mil pesos, contabilizando 9 personas en una operación de 400 mil pesos. Y bueno, si seguimos por los apodos y demás, serían 10, no daría 40 mil pesos cada uno, aunque obviamente no todo el mundo gana igual. Una operación para acabar con la vida. Este fue el gatillero, Rolfi. Así comenzamos la cosa como es. Hemos hecho un resumen de esa rueda de prensa, de algunos de los elementos que hemos podido encontrar con posterioridad, una vez identificados los nombres, sobre todo el gatillero y de la persona que sería el eslabón para el pago de ese dinero. Ni autores materiales, ni autores intelectuales, ni móvil del crimen fueron develados ayer por las autoridades en una investigación que comenzó el pasado domingo. Gracias a todos por estar. Soy una servidora, Edith Febles. Estamos a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. También estamos a través de mi canal de YouTube. Gracias a todos los que entran, los que participan, los que hablan, los que ponen sus comentarios. Ahí tienen, pueden suscribirse. 22.620 suscritos ya. Y bueno, hay una vista que supera 1.700.000 personas. Muchísimas gracias por estar presente y por compartir este contenido. Yo quiero de inmediato compartir con ustedes un poco la rueda de prensa que hacía ayer tanto el director de la policía como el procurador general de la República. En este caso, el director de la policía, que era quien exponía los detalles. También hemos tenido acceso a los documentos que presentaban, las imágenes, las fotografías, que nos permite acompañarles en esta rueda de prensa para que sea un poco gráficamente más comprensible. Es solo un resumen bastante dinámico para que hablemos de algunos puntos que yo creo que es necesario conversar sobre ellos. Vamos al hospital Darío Contreras a verificar el estado de salud del que estaba detenido en ese entonces, de nombre Eddie Vladimir Félix García, quien tiene antecedentes registrados. Él mismo nos manifestó que se llamaba, que le decían Nata. A través de nuestro sistema biométrico pudimos identificarlo rápidamente, le tomamos la huella y automáticamente salió su nombre y su registro, y pudimos continuar ahí un proceso de investigación que nos arrojó que una de las personas que lo acompañaba era el nombrado Oliver Moisés Mirabal Acosta. Iniciamos un proceso de investigación para la localización de este individuo que produjo el apresamiento del mismo junto a otras personas en la provincia de Santiago. Con el apresamiento de este individuo continuamos el proceso de investigación y se pudo establecer que este estuvo en la escena, que es captado en las cámaras que levantamos en la escena, y también se corrobora la información suministrada por Eddie Vladimir Félix García. Continuando con el proceso de investigación, los investigadores se trasladan a la provincia de Valverde, y allá en Mao se produce el apresamiento de Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. Continuando con el proceso de investigación, es apresado también Joel Rodríguez Cruz, alias Calamargo, quien también participó y era uno de los que abordaba estos vehículos que participaron en esta operación.
En ese proceso de investigación pudimos obtener el arma con la que le disparan a David, la cual habían enterrado en una vivienda en la provincia de Mao. Y hasta este momento los involucrados directamente en el hecho, todos se encuentran detenidos, excepto una persona que tiene un apodo que le dicen el cirujano, de nombre Luis Alfredo Rivas Clases, que también participó en este hecho y el cual estamos pidiendo que se entregue por cualquier medio que entienda conveniente, porque las autoridades estamos detrás de él. En este plotter que ustedes ven ahí, ustedes pueden ver que nosotros tenemos ahí evidencia física, tenemos evidencia testimonial, tenemos evidencia científica. El video que está ahí muestra cuando lo impactan a David Ortiz. Ustedes pueden apreciar la motocicleta estacionada delante del vehículo. Ustedes la pueden observar, él se regresa y se detiene. Ustedes van a ver el vehículo que se estaciona. Se desmonta y aborda el vehículo. Entonces, a partir de ese momento, nosotros vimos que no se trataba de dos simples personas que habían cometido este hecho, sino que habían más personas que formaban parte de este acto. Ese otro vehículo que llega también se estaciona. Todo esto ocurre momentos antes del hecho y son capturados por algunas cámaras que pudimos levantar en los alrededores. Quiero en este momento que conversemos sobre algunos elementos. Obviamente estamos limitados porque no está todo sobre la mesa. Uno puede tener una idea. También hay señales. Las autoridades hablan de muchas maneras. Unas maneras es así, hablando en una rueda de prensa, pero también los gestos dicen mucho y uno está atento también a esos gestos, a cómo se expresa. Ayer el día fue un día muy movido. Esta es una rueda de prensa que estaba convocada para las 10:30 de la mañana, posteriormente fue movida, llegó el Procurador General de la República al Palacio de la Policía y desde el Palacio de la Policía salieron, como dijeron varios medios de comunicación, para ir donde el presidente de la República, contarle al presidente lo que le iban a decir al país. Y entonces uno dijo, bueno, pues es algo grandísimo, porque coger para donde el presidente, que tiene tanto oficio, a llevarle al presidente antes lo que se va a decir, es probable que haya gente, uno decía, de poder o de lo que fuera, que requiriese que se interrumpiese una rueda de prensa donde habían tantos medios de comunicación internacionales, hablar con el presidente. Nos dijeron todo lo que le dijeron al presidente. ¿Ustedes qué piensan? Probablemente no. Mucha gente se pregunta, ¿qué fueron donde el presidente? Porque obviamente los elementos nuevos son básicamente que se iban a pagar o se pagaron, que no se entró en detalle de si se hizo efectivo ese pago, 400,000 pesos, y que tenían ya bajo arresto al que fue el gatillero. Pero bueno, el gatillero, en una circunstancia, en una empresa criminal de esta naturaleza, no es la persona más relevante. ¿Quién pagó y por qué pagó? Esas son las dos preguntas que quedaron obviamente pendientes. Yo creo un elemento nuevo que, digamos, o que nos da una perspectiva, quizá en la amplitud de imagen, que la tenían de una vez la policía, es la imagen del gatillero cuando entra. Y hemos, para que ustedes vean, ahí están viendo cómo entra así, a cara limpia entra él de manera directa. Miren ustedes ahí en el círculo, va moviendo y por ahí se va después del disparo. Esa es otra perspectiva, es decir, aquí lo tienen, entra resuelto y decidido y va, saca la pistola y le dispara.
Según aseguró un medio que dice que tuvo acceso a información, él dice que no sabía que era David Ortiz. Ese es un extremo que no sabemos, porque dice que le dijeron que estaba vestido de una forma. Es el hombre que tiene tal camisa y tal pantalón, y ese se le va a disparar, y que antes habían hecho varias rondas en el entorno donde estaba David Ortiz. Es obvio que fueron por David. Le hicieron varias preguntas. Ellos dicen que por ahora no podían entrar en más detalles, que lo que querían era presentar básicamente los autores materiales de este hecho. Esa rueda de prensa que, bueno, si ustedes buscan cómo lo han explicado, incluso medios, algunos medios, las preguntas que se están formulando, deja demasiadas preguntas abiertas. Obviamente se trabajó con rapidez y se tienen algunos resultados, porque este es un hecho que estamos diciendo que ocurrió hace 72 horas, en el momento en que da la rueda de prensa. Fue el domingo en la noche. Es decir, que siendo ayer miércoles, pues habían puesto todo el empeño los investigadores para documentar ese proceso. Y de alguna manera fue un proceso que los que hicieron toda esta operación lo pusieron fácil, en el sentido de que quedó una persona en la escena que uno no está seguro si esa persona queda porque la dejan o adrede la ponen como señuelo o qué, porque es un tipo que no pudo contestar a las preguntas esa noche, porque estaba enajenado totalmente, había o consumido alcohol o había consumido drogas, estaba totalmente fuera de sí y tenía que tener la habilidad de un motor, o sea, que para ir a hacer un trabajo, una empresa de esta naturaleza, te pagas 400,000 pesos y el tipo que va tiene un pase de miedo, aunque sea, imagínense ustedes, y ahí se quedó. Este señor que están viendo ahí, Luis Alfredo Rivas Clase, le dicen el cirujano, según ellos, es la persona que hace el contacto. Yo quiero referir lo que más me llamó la atención de esta rueda de prensa. Hay algunas cosas que son incluso contradictorias. Vamos a ver dos tiradores. Hay algunos medios incluso que le dan dos nombres al tirador. Pero lo que pasa es que el Procurador General de la República da un nombre, el jefe de la policía da otro. Los datos escritos, cuando vamos al organigrama escrito, está escrito como lo dijo el jefe de la policía. Algunos medios le dan dos nombres, ponen el nombre que dio el procurador, le ponen como alias el nombre que dio el jefe de la policía y se vuelve larguísimo. Yo quiero que ustedes vean ese momento que se ha prestado a bastante confusión sobre la identidad y el nombre del gatillero en este caso. Y en las últimas horas fueron detenidas 4 personas adicionales vinculadas directamente con el atentado contra David Ortiz, entre ellos el nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Y allá en Mao se produce el apresamiento de Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. Edith Febles, La Cosa Como Es. Ustedes vieron dos nombres distintos. ¿Quién es Ramón Martínez Pérez? ¿Quién es Ramón Martínez Pérez? Dice alias Rolfi, y luego tienes al jefe de la policía que dice Rolfi Ferreira Cruz, totalmente diferentes los nombres. Ferreira Cruz, vamos a verlo de nuevo, el que no lo captó. Estamos hablando del gatillero. Son dos momentos diferentes de la rueda de prensa en la que el procurador y el jefe de la policía se refieren al gatillero con nombres distintos. Vamos a ponerlo de nuevo, para que ustedes puedan apreciarlo, los que no estaban atentos. Dos nombres, incluso Martínez Pérez, uno no sabe quién es. Y en las últimas horas fueron detenidas 4 personas adicionales, vinculadas directamente con el atentado contra David Ortiz. Entre ellos, el nombrado Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, quien fue el autor material del hecho. Y allá en Mao se produce el apresamiento de Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. Edith Febles, La Cosa Como Es.
Y esa era una rueda de prensa que se había preparado y que se había ido, incluso cerraron las puertas. Y lo más importante en este tipo de situaciones, más que la puesta en escena, es tener los detalles. Incluso ya no hay, ok, está la tecnología, pero aunque sea así, no coger un chivo, un papelito y tener los nombres de la gente que es, para decirlo, porque se presta a muchísima confusión. Debo decirles que esa rueda de prensa del día de ayer fue transmitida por canales estadounidenses en vivo. O sea, fue transmitida por canales de Estados Unidos en vivo por tratarse de David Ortiz, porque este es un tema que trasciende a la República Dominicana. Esta noticia de David Ortiz la estamos encontrando en los medios más importantes de Europa, de Estados Unidos, de América, de cualquier parte. O sea, es importante saber y no se explica que se maneje de esa forma, de esa manera. Yo no sé por qué, pienso que pudo haber sido probablemente un error, aunque los medios ahora están dando dos nombres. Si hay un detalle que no lo dieron, al decir el nombre y basándonos en la identidad de Rolfi, que como dice el jefe de la policía y figura en la ficha como Rolfi Ferreira Cruz, ustedes lo están viendo, váyanos Sandy, que es el tirador. Yo quiero, por favor, que nos vayamos al enlace. En Estados Unidos, este hombre está en búsqueda y captura por asalto a mano armada, posesión de arma ilegal y por resistirse al arresto, o sea, contra la rebelión contra la autoridad. Este hecho por el cual se le está buscando, ahí tienen ustedes, por el cual se le está buscando, ahí tienen esta fotografía donde él luce menos desvencijado, menos maltratado por el tiempo y por lo demás, siendo una persona joven, porque en el 2018 habla de 23 años, o sea que tendrá 24 años, y la fotografía que presentaron las autoridades, ya ustedes vieron cómo se veía. Este sujeto estaba en Estados Unidos para esa fecha, es decir, en diciembre del año 2017, él comete un hecho criminal de alta gama, porque es asalto a mano armada, y dan esta orden de captura, de arresto, en enero del 2018, es decir, que poco más de un año. ¿Cómo entró él a República Dominicana? ¿Tiene él alguna orden de arresto internacional? ¿Está la Interpol notificada de ese delito en los Estados Unidos? ¿Está en Estados Unidos y está en búsqueda y captura? ¿Cómo salió de los Estados Unidos? ¿Cómo entró a República Dominicana? ¿Está la República Dominicana notificada de alguna orden de captura de este sujeto? Habría que saber. Pero sí llama la atención que con poco tiempo, pero menos tiempo tenía el cirujano. Vamos a poner la ficha del cirujano. El señor que está prófugo, que es Luis Alfredo Rivas Clase. Luis Alfredo Rivas Clase también es un prófugo de la justicia norteamericana. De hace apenas 3 meses. Aquí tienen ustedes, cuando sube la notificación de Luis Alfredo Rivas Clase, que está la notificación de su búsqueda y también está en una página, en la página de Facebook de un estado, de la alcaldía, de una alcaldía, vamos a ver, aquí tengo, donde hay dos documentos. Por un lado está el Twitter y por otro lado está el Facebook de la alcaldía, donde están buscando a este hombre que se llama Luis Alfredo Rivas Clase. El delito que comete Rivas Clase tiene mucho parecido al de David Ortiz. Es intento de homicidio, una persona que sobrevivió a quien se le disparó por la espalda. Él le disparó por la espalda. Es muy parecido. Entonces, ¿cómo llegó Rivas Clase a la República Dominicana? Este delito fue hace 3 meses. ¿Qué vínculos tiene República Dominicana? ¿Con quién contactó en República Dominicana? ¿Tiene una orden de captura internacional este hombre? ¿Por qué aeropuerto, puerto, por qué entrada ingresó después de ser uno de los más buscados en los Estados Unidos a este país? Para mí, este hecho no es tan simple. Se ha dicho muchas cosas y hay gente que lo está dejando en el área como de la farándula, digamos, porque es como cuando ocurrió el caso de José David Figueroa Agosto, que nos quedábamos en aquellos videos, en la carretera de Sobeida, en cómo caminaba. Ese no parece ser no era el fuerte en ese negocio, eso está claro. En el caso de Figueroa Agosto era las drogas. En este caso, ¿cuál es, qué es lo que pasa? O sea, hay unas preguntas ahí que no han sido respondidas, que obviamente tendrán las autoridades que contestar,
pero incluso incluye la necesidad de una respuesta sobre estas dos personas que son prófugas en los Estados Unidos y que estaban aquí y que coinciden, siendo de estados diferentes, en una operación para eliminar a David Ortiz. Eso plantea que este es un caso un poquito más allá. El hecho de que ayer fueran el Procurador General de la República y el Jefe de la Policía al Palacio Nacional a hablar con el presidente antes, hizo pensar a uno que iban a dar una noticia, bueno, que eso era, ya ustedes saben, porque sí hay que ir a decirle al presidente, avisarle para que sepa, pero para presentar un nombre a lata, que a fin de cuentas, sí, son importantes en el proceso, pero son los autores materiales, no es gente que tenga un gran poder, no es gente que tenga poder, no es gente que puede obstruir una investigación, no es gente, bueno, no, y además el elemento nuevo. ¿Cuáles eran los elementos nuevos de lo que ya se había dicho? Entonces uno podría pensar, quizás no se dijo todo lo que se tenía, hay mucha gente que se lo pregunta, uno no lo sabe. Pero evidentemente estaba como, ellos mismos generan la curiosidad. De hecho, si una gente en la rueda de prensa, algún periodista pudo preguntar, lo que pasa es que no, los periodistas no pudieron preguntar, ¿y qué fue lo que ustedes fueron a llevar al presidente eso? Por adelantado, tomando en cuenta la agenda del presidente. Pero evidentemente en este caso falta muchísimo. Ahora falta que nos digan cuál fue el móvil y cuál fue... ¿Y quién fue el autor intelectual o autora intelectual de esto? Eso falta. Y obviamente es una empresa de mucha gente. Yo leía hoy que, por ejemplo, hay algunos que están vinculados al mundo del microtráfico de estas personas. Si vamos a individualizar, dos de las personas que manejaban los dos vehículos ya están arrestados, que conductor del vehículo, Oliver Moisés Mirabal. Como les decía ayer, les puse el corte de la sentencia, había sido condenado a 5 años de prisión, pero los hechos por los que fue condenado a 5 años se produjeron en el 2013, que puso este país en vilo, cuando mataron, oigan eso, mataron al muerto. Así le llamaban a un hombre que estaba vinculado a bandas de drogas ahí en el sector de Herrera. Él cumplió esos 5 años, entonces dice que iba manejando. Y también tenemos, a mí me dijeron incluso que ahora se dedicaba a préstamos, que era prestamista. Después de una vida así, se le conocía en cierto modo como prestamista en la barriada. Y también el otro conductor del vehículo es Joel Rodríguez Cruz Calamaro. Es, o sea, tienen los dos conductores de los vehículos. Tienen al autor de los disparos, que admite que disparó, Rolfi Ferreira Cruz, y tienen a quien iba conduciendo, que probablemente el que iba en la motocicleta era el que menos iba a ganar, porque ese quizás por 5,000 pesos se movió. Sí, pues si tú ganas 50 pesos por hacer un servicio en el barrio, te dicen, ah, te voy a dar 5,000 para que lleves a alguien, habría que ver. ¿Cuáles fueron los elementos claves para dar con él, dicen las autoridades, para dar con los demás? Bueno, el celular de él, con quien se había comunicado, y también lo que él dijo, que le llevó a una persona, a Oliver Moisés Mirabal. La verdad que estos jóvenes, y uno habla, a veces yo pienso y digo, nos escuchan, ven y escuchan cuando se hablan, ven lo que le pasa a los demás, porque en este momento cualquier joven dominicano en cualquier barrio puede estar recibiendo una tentadora propuesta de ganarse un dinero fácil haciendo de gatillero o sirviéndole a un plan criminal. Y la gente cree que eso puede prosperar y que eso va a llegar y que eso lo va a consumar y que eso, y que sí, que lo puede lograr. Pues no, eso no es tan fácil. O sea, eso no es tan fácil. La gente piensa que puede meterse en una empresa de esta naturaleza. Y oigan eso, 400,000 pesos por un hombre como David Ortiz, con los riesgos que implica para cada uno. Porque saben, esa fue una pregunta que le hizo, por cierto, que le pidieron que la dijera en castellano, a un periodista norteamericano que dijo, le pregunto, quiero saber si este tipo de investigación, como se ha realizado en este caso, se realiza con todos los ciudadanos dominicanos. ¿Qué creen ustedes que le contestó el jefe de la policía? Digan, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes que están ahí? Que sí, que a todo el mundo cuando pasa algo así se le hace una investigación así. Que aquí todo se investiga rápido. Nosotros sabemos de la competencia que tienen los órganos de investigación de la República Dominicana cuando quieren y se ponen para eso.
Si se ponen para eso, yo no he visto, el único crimen que yo vi como que se quedó así fue el asalto a Vimenca, que nunca, tenían uno ahí sobreviviente y nunca llegaron a nada, decían que iban a llegar, daban ruedas de prensa, bueno, y uno que otro atentado, pero generalmente cuando quieren se ponen y llegan, pero que es para todos los dominicanos, así que todos los dominicanos agárrense de esa frase, si tienen algún percance se lo dice, y digo, y también para los extranjeros. Van adelantados, son 72 horas, pero eso no es suficiente. Tampoco, probablemente esta gente estaba feliz o de alguna manera dijeron, bueno, tenemos al gatillero, al que disparó. Pero en una operación de esta naturaleza, el que dispara, aunque es importante, es el menos relevante. Aquí falta saber quién ordenó y por qué que mataran a David Ortiz. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién fue? Le hicieron varias preguntas, también le preguntaron por el tema del narcotráfico, si habían sectores. Él dijo, todos son hipótesis y por ahora no vamos a responder. Pero no había mucha disposición para responder porque es un proceso en investigación. Y obviamente también en esa rueda de prensa, cinco gente ahí sentada para hacer nada. Tampoco, yo no sé, porque uno ve en otros sitios, se paran y todo, y están, bueno, están parados de pie, se hace una rueda de prensa, se terminó. Pero esos oficiales y demás ahí sentaditos, para hacer nada, o sea, ese pudo ser un proceso más rápido y de alguna manera la posposición de horas, la visita al presidente y todo eso, generó unas expectativas que al final no fueron satisfechas, aunque usted tenga unos resultados, es verdad, pero fue todo ese aire de que venía algo grandísimo, porque todo se había ido conociendo sobre la marcha. Los medios incluso dijeron que ya tenía el gatillero, lo que no sabíamos era el nombre. Con los nombres hemos podido saber que esas dos personas tienen, son buscadas en los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a esperar, es una cuestión de esperar obviamente, y que nadie se... Este país tiene la obligación de determinar quién fue y por qué que intentaron matar a David Ortiz. Si eso se hace contra un ciudadano como David Ortiz, entonces nadie está seguro, ninguna cosa va a ser investigada. Existe la obligación, y además no solo con el país, sino incluso porque este país está en el foco de las miradas internacionales, y es muy relevante mandar un mensaje de que aquí este tipo de hechos no queda en la impunidad, no puede quedar en la impunidad. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.